Es un honor que él esté con nosotros. So, dele un aplauso a Dios. Y así recibimos al pastor David Sobrepeña de Manila, Filipinas. Praise the Lord. Gloria a Dios. Buenos días. Good morning. Good morning. Buenos días. How many of you are happy to be in the house of the Lord ¿Cuántos today? ¿Cuántos de ustedes están contentos de estar en la casa de Dios? Praise the Lord. Gloria a Dios. I count it as a privilege to be here with you today. Lo considero un privilegio estar con ustedes aquí esta mañana. This is the second time for me to be in Galveston. Es la segunda vez que yo estoy aquí en Galveston. The first time was more than 30 years ago. La primera vez fue más hace más de 30 años. Hallelujah. And so I'm happy to be here with your pastor. Estoy contento de estar aquí con su pastor. I met your pastor about 3 years ago. Conocí a su pastor hace 3 años. When he came to Manila. Cuando fui a Manila. And he was in our church. Estuvo en nuestra iglesia. So maybe send him again this year. Mándelo de nuevo este año. Hallelujah. We are happy to be a friend of many Latinos. Estoy contento de ser amigo de muchos latinos. I have many invitations to go to different countries in Latin America. Tengo muchas invitaciones a ir a muchos lugares en Latinoamérica. The only thing that I regretted is that I cannot speak Spanish. Lo único que lamento es que no hablo el español completo. See, the Philippines was under Spanish rule for 300 years. Las Filipinas estuvo bajo el gobierno español por más de 300 años. And during my time, you cannot graduate the high school without learning Spanish. Cuando yo fui joven, usted no podía graduarse de la preparatoria sin But aprender at that español. Time, I did not want to learn Spanish. En ese entonces, yo no quería aprender español. So how did I graduate high school? ¿Cómo me gradué de la preparatoria? I paid the principal and the teacher. Le pagué al principal y al maestro. Praise God. Gloria a Dios. I regretted that. Ahora me lamento. And the Lord has forgiven me. Ya me perdonó el Señor por lo que hice. One of these days I'll probably learn Spanish. Un día de estos voy a aprender el español. Because it's a beautiful language. Es un idioma bien hermosa. Amen. Amén. Now yesterday we had fun. Ayer tuvimos un buen tiempo. And we had a great time in learning and teaching life groups. Tuvimos un tiempo de aprendizaje acerca de los grupos de vida. I really believe that life groups is God's mandate. Yo creo firmemente que los grupos de vida son un mandato de Dios. And that life group is God's pattern for growth. Y creo que los grupos de vida es el patrón de Dios para el crecimiento. Because growth is the will of God. El crecimiento es la voluntad de Dios. Growth is the will of God. Crecimiento es la voluntad de Dios. I want you to say growth is the will of God. Vamos, dígalo. Crecimiento es la voluntad de Dios. Say it again. Vamos, growth dígalo. Is the will of God. Dígalo una vez más. Crecimiento es la voluntad de Dios. Say it to your neighbor. Growth is the will dígale of al God. Que, dígale al que está a su lado. Crecimiento es la voluntad de Dios. It is God's will for the church to grow spiritually. Es la voluntad de Dios que la iglesia crezca espiritualmente. And it is God's will for the church to grow numerically. También es la voluntad de Dios que la iglesia crezca numéricamente. I know some people have said, "Oh, our church may be small." Algunos dicen, "Ah, estamos contentos que nuestra iglesia sea pequeña." But our church is spiritual. Pero nuestra iglesia es espiritual. Oh, that other church there, they have many people. Ahí hay otras iglesias que tienen muchas personas. And they're not spiritual. Pero allá, que aunque son grandes, no son espirituales. So some people, even some pastors. Algunos hasta pastores que dicen, they it's either quality or quantity. Algunos dicen, es que queremos calidad, no cantidad. Because they say, if you have quality, oh, forget about quantity. Algunos dicen, es que si tenemos calidad, olvídese de cantidad. If they have quantity, they don't have quality. Si ellos tienen cantidad, es que no tienen calidad. But that's not true Pero in eso, the Bible. Eso no es verdad en la Biblia. Because a church that has quality will have quantity. Una iglesia, hermano, que tenga calidad va a tener cantidad. The early church was both spiritual
and was growing in numbers. La iglesia primitiva era tenía calidad, eran espirituales y también crecían cada día en número. And what did God use? ¿Y qué fue lo que Dios usó para que la iglesia creciera? I want you to turn to Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. Mire lo que dice. Verse 46. Versículo 46. Up to 47. Al versículo 47. So it says, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who are being saved. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, cada uno y todos permanecían, y dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Then in Ephesians chapter 4. Y luego en Efesios capítulo 4. Verse 12 to 16. Del versículo 4 al 16. I just want to ask pastor to read it in Spanish. Dice el versículo 12. Ellos tenían la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, edifica la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. The mandate of life groups. El mandamiento de los grupos de vida. What is the purpose for life groups? ¿Cuál es el propósito de los grupos de vida? You see, in the New Testament, the people met in the temple. That's like the Sunday celebration. El domingo la iglesia se reunía en el templo. But they also met house to house, small groups. Pero también se reunían de casa en casa. So what we're doing now is the big celebration. Lo que estamos haciendo ahorita aquí es la celebración grande. On Sunday we come together at church. El domingo nos reunimos en la iglesia. And then in order that the members and the people of God will have encouragement and the word of God, they meet house to house during the week. Y durante la semana para que la gente reciba la palabra de Dios, ánimo a orar el uno por el otro, nos reunimos en los grupos de vida. You see, life groups are vital to the growth of the church. Los grupos de vida son vitales para el crecimiento de la iglesia. What is the purpose for life groups? ¿Cuál es el propósito de los grupos de vida? Life groups are for fellowship with God. En primer lugar, número uno, los grupos de vida son para compañerismo con Dios. For fellowship with God. Número uno, los grupos de vida son para compañerismo o comunión con Dios. Because it says in Acts 2:47, praising God and enjoying the favor of all the people. Dice que alababan a Dios teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Spiritual growth comes because of our meaningful fellowship with God. El crecimiento espiritual viene como resultado de nuestra comunión significativa con Dios. And this is so important when we meet together in a life group. Es muy importante que nos reunamos en los grupos de vida. You know, someone told me, a pastor told me some time ago here in America. Un pastor americano me dijo hace algún tiempo. He said that, small groups, cell groups, life groups, agape groups, you call it what it is, does not work in America. Los grupos de vida, los grupos pequeños, los grupos agape, como le llamen, eso no funciona en Estados Unidos. He said it may work in Korea, it may work in the Philippines, it may work in Mexico City. Puede ser que trabajen en México, en Corea, en las Filipinas, pero en Estados Unidos no. But not in America. Pero en Estados Unidos no funcionan los grupos de vida. He said they don't have time here in America. En Estados Unidos la gente no tiene tiempo para reunirse en un grupo. I said I disagree. Le dije, yo estoy en desacuerdo con usted, pastor. Even here in America they believe in small groups. Mire, la gente que no va a la iglesia creen en los grupos de vida. I used to work in a Wall Street firm. Yo trabajaba en un lugar de inversión. I came from Dallas before I went back to the Philippines. Yo trabajaba y vivía en Dallas antes de irme al I was trained in Wall Street in New York. A mí me entrenaron en los inversionistas en Nueva York. At the old World Trade Center. En el edificio de donde cayeron.
And then after training, I came back to Dallas. Después de recibir mi entrenamiento en Nueva York, me regresé a Dallas. We have arrived to what you might call the American dream. Y yo empecé a vivir lo que es el sueño americano. I have a nice custom home. Tenía una buena casa. Cars. Tenía buenos carros. Now, one time I had a speedboat. También tenía un barco de carreras. Think. Life was good. La vida me iba muy bien aquí. God was good to us. Dios era bueno conmigo. But God put a burden in my heart. Pero Dios puso una carga en mi corazón. To go back to my country, the Philippines. De regresarme a mi país, las Filipinas. God spoke to my heart. Dios habló a mi corazón. During the People Power Group. Durante un movimiento político. And God said, "Go back to your country." Dios me dijo que regresara a mis país. To preach the message of hope. A predicar el mensaje de esperanza. To your people. A tu gente. And when I saw on CNN the sea of faces. Y en el noticiero CNN cuando vi el mar de rostros. I began to cry. Empecé a llorar. And I said, "Lord, if that is your will, I will go." Dije, Señor, si es tu voluntad, yo me regreso a mi país. And that's why we are in the Philippines today. Por eso hoy vivo en las Filipinas. We started a church in Manila with just three people. Empecé mi iglesia solo con tres personas. And then we trained about 14 students. Y luego entrenamos a 14 estudiantes. And today the church has grown. Ahora, a hoy en día la iglesia ha crecido inmensamente. And we have many, many life groups in our church. Tenemos muchos, muchos grupos de vida en nuestra iglesia. Because life groups is to have fellowship with God. En primer lugar, acuérdese que el grupo de vida en primer lugar es para tener comunión con Dios. You see, when you are in America, cuando usted vive aquí en Estados Unidos, going back to what I was calling, said a while ago. Regresando a lo que estaba hablando con el pastor, que sí funcionan los grupos de vida aquí. During office hours. Durante el momento que usted está en su oficina. Everybody is busy. Todos están ocupados en sus trabajos en las oficinas. And then after work. Después de los trabajos. You know, all of these people, they go to what you call having a happy hour. La gente sale del trabajo y se va a los clubs a la hora feliz. Now, happy hour, that's a life group. La hora feliz es un grupo de vida, es un grupo pequeño. Right? Claro. 4, 5, 6, 7 guys and girls, cuatro, they go for a drink. De 4 a 7 están allí tomando. What do they do? ¿Qué están haciendo mientras están what tomando? What do they talk about? ¿De qué están hablando? They talk about their miserable boss. Están hablando de su patrón miserable. They talk about their miserable job. De su trabajo miserable. And how little they make today. ¿Y cuánto poquito le pagan? And they talk about their miserable marriages. Y hablan de sus matrimonios problemáticos. They also talk about sports. Hablan del deporte. And the bad weather. Del mal tiempo. And they drink. Y siguen tomando and y tomando y siguen tomando. Until they're almost drunk. Hasta que ya casi borrachos. And when they leave that place. Y cuando se van. They are more depressed. Se van más deprimidos. Than they were before they met together. Que cuando llegaron. But pero, in a life group. Pero en un grupo de vida en la iglesia. When you meet together, cuando nos reunimos juntos, sure you can talk about your problems. Claro que vamos a exponer nuestro problema. You can talk about how little you're making today. A lo mejor usted va a decir también cuánto poquito you le pagan. You can talk about the problems in your home. Puede ser que hable de sus problemas en su casa. And your miserable job. Y de sus trabajos en problema. And all the problems. Y todos los problemas que está atravesando. But you don't stop there. Pero no se acaba allí. You take the word of God. Usted agarra la palabra and de Dios. And you read the word of God. Y usted habla, lee la palabra de Dios. And then before you are over, you pray together. Antes de irse oramos juntos. And after that. Y después. After 1 hour. Después de una hora. Or 1 hour and 15 minutes. O una hora 15. You feel better. Usted se va a sentir mejor. Why? ¿Por qué? Because you have fellowship with God. Porque ha tenido comunión con the Dios. The Lord was with you. El Señor ha estado con usted. Because Jesus said, if there are 2 or 3 who are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Jesús dijo que donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí voy a estar yo. And
spiritual growth takes place. Crecimiento espiritual se va a dar en el grupo de vida. And you are encouraged. Y usted se va a ser animado. Number two. Número dos. Life groups are for fellowship with one another. Los grupos de vida son para tener comunión uno con otros. You see, Paul illustrates the church as the body of Christ. En Efesios capítulo 12, Pablo habla la iglesia como un cuerpo. It says, for the equipping of the saints, for the work of the ministry, for the edifying or the building up of the body of Christ. Ellos tenían la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios, edificar la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Now, when we think of the body, cuando nosotros pensamos en el cuerpo, we can think of all the different parts of our body. Podemos pensar en todas las diferentes partes de nuestro cuerpo. And we also think about the head. También pensamos en la cabeza. And as we fellowship with one another, mientras tenemos compañerismos el uno con el otro. You see, there is a problem in the church today. Mire, este es un problema en la iglesia hoy. We love to come to church on Sunday. A nosotros nos encanta venir a la iglesia el domingo. And we should. Y claro que deberíamos de venir. And be excited for the Lord's day. Y debemos estar emocionados por el Señor Jesús. But normally the level of fellowship in a typical Sunday church service is shallow escuche, and superficial. Escuche, el nivel de compañerismo el domingo es muy superficial. Why did I say that? ¿Por qué digo esto? El nivel de compañerismo es muy superficial. The fellowship is very, very limited if ever. Hermano, el compañerismo es muy poco profundo y superficial y casi no podemos convivir because el domingo. Because on Sunday morning, porque el domingo, you find your favorite seat. Usted encuentra su asiento favorito. You sit on the chair. Usted se sienta allí. All the attention is up here. Toda la atención está acá enfrente. Only one is speaking and preaching. Solo uno está hablando y predicando. And as you sit there, mientras usted está sentado you ahí, look at the back of somebody's neck. Usted está viendo el tras de la cabeza and de alguien. You either admire the hair, o usted está admirando el cabello. Maybe you could see some dandruff. A lo mejor puede ver caspa. Or, and then you know you have a little fellowship. Y se saluda un poco. How does the fellowship go? ¿Cómo pasa el compañerismo? It goes like this. Así pasa el domingo. ¿Cómo está usted? How ¿Cómo are está? You? Muy bien. How are you doing yesterday? Good. And then maybe the fellowships get deeper. How's your job? Y luego un poquito más. ¿Cómo está tu trabajo? How's your wife? ¿Cómo está su esposa? How's Susie? ¿Cómo está Susie? And then that's it. Y es todo el compañerismo que hacemos el domingo. After Sunday. Después del domingo. See you later. Hasta luego. Everybody's are in a hurry to go and eat their lunch. Todos estamos apurados para ir al comer. There's no fellowship. No hay compañerismo el domingo. Are you listening? Me está oyendo. So the level of fellowship on Sunday is very shallow. El nivel de compañerismo es muy superficial. What does it mean by fellowship? ¿Qué significa compañerismo? It means what we have in common. Mire, la definición de compañerismo es lo que tenemos. It's mutual partnership. Lo que tenemos en común. Mutual communication and closeness with one another. Asociación mutua, comunicación mutua y cercanía. God called us into the fellowship of His Son Jesus Christ. El Señor Dios nos llama a tener compañerismo con la iglesia, uno con otro. God has placed us in the body of Christ. Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. It's like mashed potato love. Yo quiero decirle como es como la papa. El puré de papa. How many of you like patatas? ¿Cuántos de ustedes les gusta? What is patata? Potato. ¿A cuánto? Patadas. Patadas es kicks. Okay, we call it patatas. You know, nosotros le llamamos a la papa, le llamamos patata. ¿Cuántos de ustedes les gusta la papa? Okay. Do you know that no two potatoes are alike? ¿Usted sabe, hermano, que dos papas ninguna son iguales? Just like people. Es como la gente.
No two people are alike. Ninguno de nosotros somos iguales. Tell your neighbor you're like a potato. Dile, usted como una papa. When you go to the grocery, you know, there are small potatoes, big potatoes. Mire, usted va a la tienda, hay papas chicas, hay papas grandes. Some potatoes has a lot of dimples. Algunos tienen muchas cositas alrededor. Some don't have. Algunas no tienen nada, tan limpias. All kinds of sizes. Hay todo tipo de tamaño de papas. But after you boil the potato, una vez que usted las hierve, you boil it, las hierve, they become soft, se hacen suaves. You put it in a bowl, las ponen una sopa, and you mash it together. Y luego las now they juntas. Are one. Ahora todas juntas son una. I'm sure some of you don't like mashed potato, right? Yo sé que ahora no le gusta el puré de papa. That's fine, but está bien. In the Bible teaches us about love to one another. La Biblia nos enseña de amarnos el uno al otro. You do not lose your own personality. Cuando usted ama y es parte de un grupo, no pierde su personalidad. But Jesus, through the Holy Spirit, he puts us together. Pero Dios a través del Espíritu Santo nos junta, nos une. The Bible talks about joints in the Bible. La Biblia habla de Efesios 4:6. La Biblia habla de estar juntos, de coyunturas. No, not the joints that people smoke. Efesios 4:6. I know many of you understand English. The Bible says that we are joined together. Dice que de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas. It means relationships. Significa compañerismo, estar unidos. Our bodies have a lot of joints. Nuestro cuerpo, hermano, tiene muchas coyunturas. My fingers, my knuckles are joints. En mis manos tengo muchas coyunturas. My elbow is a joint. Mi codo es una coyuntura. My knees is a joint. Mi rodilla es una coyuntura. My waist has joint. Mi espalda, mi espina dorsal es parte de una coyuntura. And it puts together the body, y todas parts las coy- of the body, so we could function well. Y todas las coyunturas juntas unen al cuerpo para funcionar apropiadamente. In the same way, God, the Lord Jesus Christ, has joined you with other believers. De igual manera, a cada uno de nosotros Dios nos ha juntado, unido con los otros creyentes. To have fellowship with one another. Para tener compañerismo uno con el otro. Not just when you come to church on Sunday morning. No es solo para que usted venga a la iglesia solo el domingo. You sit in the very back. Usted se sienta allá al fondo. And just before the closing prayer. Antes de que termine la última oración. When the pastor is praying the closing prayer. Cuando el pastor está usando la oración para culminar. You leave. Usted corre y se va. Nobody sees you again. Ya nadie lo vuelve a ver. Until probably next Sunday. Probablemente a lo mejor el próximo domingo. God wants us to be joined together with other believers. Dios quiere que estemos juntos con otros creyentes. So that the church can function properly. Para que la iglesia funcione apropiadamente. Another word that the Bible uses in English is the word bond. Otra palabra es juntos, unidos, pegados. In Colossians 3:14. Colosenses 3:14. It says, but above all these things, put on love, which is the bond of perfection. Mire, dice, sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo es como pegamento. Love is the bond that puts us together. El amor, hermano, es el pegamento que nos une. Amen. Amen. This is when we express our love for one another. Es cuando expresamos nuestro amor el uno por el otro. Do you know that the word one another is mentioned in the New Testament around 47 times? ¿Usted sabe que la palabra o la frase uno a otro se menciona en el Nuevo Testamento más de 47 veces? Love one another. Amaos los unos a los otros. Pray for one another. Orad los unos por los otros. Forgive one another. Perdonaos los unos a los bear otros. One another's burden. Aguantaos, a esperar, ayudar a los unos a los otros. Strengthening one another. Fortaleceos los unos a los otros. Why? Because the Lord wants his people in the church to be related with one another. El Señor quiere que juntos estemos relacionados el uno con el otro.
Do you know that your relationship with your brothers and sisters in Christ is closer than your own siblings if your siblings are not saved? Usted sabe, hermano, que su relación como hermanos muchas veces es más cercana que con sus propios hermanos carnales si no son salvos. Amen. Amen. And this is what the Bible, this is what God uses for us to be strengthened, to be edified. Es lo que Dios usa para que nosotros seamos fortalecidos, edificados. In our church we have life groups in hundreds of homes. Nosotros en nuestra iglesia tenemos grupos de vida en cientos. We also have life groups in high schools and university campuses. Tenemos grupos de vida en las universidades y en las preparatorias. We also have it in the barbershop, beauty salons. Tenemos grupos de vida en las peluquerías y en los salones de belleza. We also have it in the police station. Tenemos grupos de vida en la estación de la policía. In military barracks. En los lugares donde están los militares. In the courthouse. Tenemos grupos de vida en la cortes. We even have life groups in the jail. Tenemos grupos de vida en la cárceles. We have them in high rise skyscrapers. Los edificios en los rascacielos también tenemos. We have life groups in meeting in restaurants. Tenemos en restaurantes. And even in government offices. También en oficinas del gobierno. And you know what? God uses that. Dios usa todo eso. The Christians who are there, los cristianos que están allí, to build up their faith, para edificar su fe, and for those not Christians who are attending, it is a means of witness to them. Y aquellos cristianos que asisten le estamos testificando ahí en los grupos. Number three. Número tres. As I alluded a while ago, life groups are for mutual ministry. Los grupos de vida son para el ministerio mutuo. This is to fulfill the one another ministry. Esto es para cumplir el ministerio unos a otros. The problem in church services. Mire, este es el problema. Note el problema. Este es el problema en muchas iglesias. Is that during Sunday most people have what I call a spectator attitude. Este es el problema de muchas iglesias. El domingo muchos solo tienen una actitud de espectadores. All they do is sit in the chair. Solo están sentados. Watch what's happening in the front. Están viendo lo que está pasando en la plataforma. When the singers are singing. Cuando los cantantes están cantando. Some are singing. Algunos solo cantan. Some are not. Algunos no cantan. Depending on their mood. Dependiendo de su estado de ánimo. There may be some people who are dancing. Algunos danzan. And then maybe in their mind say, oh, what are they dancing for? ¿Para qué están danzando esos? Or if the singing is not good, they don't like the singing. Y si los cantos no le gustan, no me gustan la alabanza hoy. And then they say, oh, preacher, pray for me. Y luego dicen, pastor, ore por mí. Bless me. Bendígame. I want a word from you today. Yo quiero trabajar. So it's a spectator. Solo espectador. And depending on what's happening. Dependiendo de lo que está pasando en su vida. They may give a bigger offering. A la mejor den una ofrenda más grande. Or a small offering. O una más pequeña. Oh, I'm sure this is just in the Philippines. Esto solo pasa en las Filipinas. Aquí no. Not here. Aquí no. And if it's cold, they say, oh, it's cold. Si está frío en la iglesia, hijo, estaba frío. Or if the air conditioning is strong, oh, it's not working, it's too hot. No está funcionando. Ahora estuvo muy caliente. Spectator, just like if you buy a ticket. Solo son espectadores como cuando usted compra un boleto. And watch the Dallas Cowboys play. Y va a ver a los Cowboys. Or you go to a ball game. Y va a un juego de pelota. You buy the ticket. Usted compra el boleto. Take your seat or stand. Usted se sienta o se para. And watch. Y solo es espectador, mira. And then you leave. Y usted se va. See, that's the problem today. Ese es el problema hoy en día en la iglesia. What is the answer? ¿Cuál es la respuesta? We need to be participants. ¿Cuál es la respuesta? Tenemos que ser participantes. Or take an active role. La respuesta es a mí. ¿Cuál es la respuesta? Tenemos que ser participantes o tener un papel activo. Take an active role. Hermano, usted tiene que tener un papel activo. How do you do that? ¿Cómo participa? You can do that in the life groups. ¿Cómo participa? Usted puede en los grupos de vida. Can you say amen? ¿Puede decir amén?
Glory to God. Gloria a Dios. Because Sunday is designed for celebration. El domingo es solo está diseñado para celebrar. Los servicios de domingo están diseñados para la celebración. We need the celebration. Hermano, like necesitamos la celebración el domingo. I enjoyed the singing. Me encantó la alabanza esta mañana. I think you have one of the most dynamic music in the among Hispanic church. Yo creo que ustedes tienen uno de los grupos más dinámicos en todas las iglesias hispanas que the day is coming when you will be so big by 1,000 or 2,000. Va a llegar el momento cuando Nueva Vida va a sobrepasar los miles y los dos miles. Because you are growing. Porque ustedes van a seguir creciendo. Amen. Give the Lord a big clap offering. Life groups are designed for meaningful relationships. Los grupos de vida son diseñados para comunión significativa. This is when you get to know people. Es cuando usted llega a conocer más de cerca a personas. And you encourage one another. Y nos animamos el uno al otro. You see, there are so many problems in the world today. Hermano, hay muchos problemas en el mundo hoy. And the pastor is not always available. Y el pastor no siempre está disponible. But when you are in a life group situation, pero cuando usted está en un grupo de vida, you have friends who can encourage you. Usted tiene amigos que lo pueden animar. Friends who can pray for usted you. Usted tiene hermanos que lo van a ayudar a orar. Friends who will understand you. Amigos, hermanos que lo van a entender. There are so many lonely people in the world hermano, today. Hermano, hay mucha gente solitaria hoy en el mundo. Why do you think the watering holes around every city there are so many people? Oh, people would they go and drink? Don, ¿por qué cree que hay tantas cantinas donde la gente se va a emborrachar? Because people are lonely. Porque la gente tiene problemas y están en soledad. In fact, loneliness is one of the biggest problems in the world today. La soledad es uno de los problemas más grandes hoy en el mundo. That's why there are many suicides. Por eso muchos se suicidan. And depression is one of the biggest problems of people today. La depresión es uno de los problemas más grandes de la gente hoy en día. Oh yeah, they have all the gadgets. Claro que tienen toda la tecnología. They have all the toys. Tienen todos los juguetes. They have money on their pockets. Tienen dinero en los bolsillos. But they are depressed. Pero están deprimidos. Why? Because it's a lack of meaningful relationship. Porque no tienen relaciones significativas. But when you are part of a life group. Pero cuando usted es parte de un grupo de vida. Hallelujah. Hallelujah. Because God designed us not to be alone. Porque Dios nos diseñó para no estar solos. Do you know why Facebook is so popular? ¿Sabe por qué el Facebook es tan popular? Because people want to connect. Porque la gente quiere conectarse. But Facebook can only do so much. El Facebook, hermano, solo hasta cierto punto llega. Sometimes I get so bored with Facebook because everybody just want to be popular. Nice a mí a veces me aburro del Facebook porque todos quieren ser populares con sus fotos. And then when you get bored with somebody in Facebook, y luego cuando usted se aburre con alguien en Facebook, block. Lo bloquea. But in the life group. Pero en el grupo de vida. Hallelujah. Hallelujah. You'll get to know one another. Nos vamos a conocer los unos a los otros. Amen. Amen. This is God's design. Este es el diseño de Dios. Meet in the temple. Que de hecho se reunían en el templo. And in house to house. Y de casa en casa. Hechos 2:46. You can meet in some other place. Usted se puede reunir o en un restaurante, pero the most important thing is that everyone build up one another. Hermano, la meta es que cada cristiano nos edifiquemos los unos a los otros. In the body of Christ. En el cuerpo de Cristo, el objetivo es que cada cristiano construyamos, nos edifiquemos el uno al otro. The goal of every Christian is to build up the body of Christ. La meta de cada cristiano es que nos edifiquemos el uno al otro. Do you know that every Christian is a minister? Cada cristiano es un ministro. Oh, let me say it again. Déjeme decírselo. Every Christian is a minister. Cada cristiano es un ministro o un servidor. Not everybody is called to preach. Ahora, no todos son llamados a predicar. Pastora can preach. La pastora, ya vi, puede predicar. And she can teach. Y ella puede también enseñar.
Some people can teach, they can preach, they can be an evangelist. Algunos pueden predicar, pueden ser evangelista. But according to Ephesians chapter 4, de acuerdo a Efesios capítulo 4, based on the fact that we are part of the body, basados en que somos parte del cuerpo, we are ministers. Todos somos servidores o ministros. Now let me illustrate this way. Déjeme ilustrarlo de esta manera. One day I was taking a shower. Un día yo me estaba bañando. And I noticed that my toes, the toenails are getting longer. Noté que las uñas, ahí voy, estaban creciendo. Toenails are getting long, the nails are getting long. Las uñas me estaban creciendo en los dedos. And it's hitting, you know, the tip of my shoe. Y la uña le estaban pegando al zapato ya. And when I put my socks on, y cuando me ponía los calcetines, you know what I mean? Usted sabe lo que all quiero right. decir. No se haga. I took a nail clipper. Agarré una corta uñas. And I began to bend down. Me agaché. Sit on the edge of the tub. Me senté ahí en la orilla del baño. I began to do this. Y empecé a cortarla. My eyes is looking at my toe. Mis ojos estaban viendo al dedo. My hand mi mano estaba is concentrating that I do not clip the skin. Mi mano que asegurarme que no cortarme en And since my toenails inside the toenails they're kind of dirty. My nose is smelling the smell. Mi nariz estaba oliendo que estaban sucias. See, when you do that, ve cuando usted se concentra y hace eso. Every part of your body is involved. Todo su cuerpo está involucrado. Right? Sí. Every part of your body is involved toda parte in treating, de su cuerpo está involucrado en tratar o en cortar. In caring for the needs of that toe. En cuidar a la necesidad del dedo. In the same way in the body of Christ. Lo mismo en el cuerpo de Cristo. Amen. Amen. And Jesus is the head of the church. Jesús es la cabeza de la iglesia. You see, some people they are missing. The reason why algunos se la están perdiendo. The reason why they're not happy as a Christian. Mire, algunos por qué no son felices como cristianos. It's because they are not involved in the ministry. Es porque no están involucrados en el ministerio. All they want is to sit. Algunos solo están contentos de estar sentados. See, it's a part of the body that's not functioning. Mire, cuando usted solo está sentado, hay cosas de su cuerpo que no están funcionando. We pay salary to the pastor. Por eso le pagamos al pastor. Let him do the job. Que el pastor haga todo. Oh, let the people in the office do the job. Que los que trabajan en la oficina hagan el trabajo. As long as I give my $20 or $50 on Sunday, that's fine. Mientras yo dé 20 o 50 el domingo, ya es suficiente. Can you just imagine? Imagínese, ¿so puede imaginar? Let's just say imagínese. That you are the wrist of your hand, right hand. Que usted es la muñeca de su mano derecha. And you don't want to function. Y usted no quiere funcionar. It's hard for the hand to move. Es duro, hermano, difícil que la mano se mueva. The left hand and the left wrist will be overworked. Si usted no usa la muñeca, la mano derecha, la izquierda suya se va a cansar. In the same way, if you are not involved de igual in manera, the ministry, si usted no está involucrado en el ministerio de la you iglesia, are not doing or accomplishing what God wants you to accomplish, usted no está logrando lo que Dios quiere que usted logre y haga su parte. You are denying ministry in the body of Christ. Usted, hermano, se está negando que Dios lo use y ser parte de lo que Dios quiere hacer. But if you function now, pero si usted empieza a funcionar, say, Lord, use me. Y dice, Señor, úsame. In the body of Christ, en el cuerpo de Cristo. Oh, your Christian life will be more dynamic. Hermano, su vida cristiana va You'll a ser más happier. Dinámica, va a ser más feliz. And God will bless you more. Y Dios te va a bendecir más. Aleluya. Aleluya. That's the reason why our church is growing. ¿Sabe? Esa es la razón por qué nuestra iglesia ha crecido. We have lawyers in our church. Tenemos abogados. Who witness and they go to and minister to their lawyer friends. Y ellos le evangelizan a sus amigos doctors, abogados, nurses, abogados, enfermeras, engineers, architects. Ingenieros, arquitectos.
We have plumbers, plomeros, and carpenters. Carpinteros. Some people that are working on manual labor. Algunos es trabajo manual. They all sit together on Sunday. El domingo todos están sentados. Have a meaningful fellowship. Pero tienen compañerismo porque están en los grupos. Because back in the small group. Porque en los grupos de vida durante la semana. They have developed relationships. Han desarrollado relaciones. That's pleasing to the Lord. Que agradan al Señor. Amen. Amen. Number four. Número cuatro. Lastly, life groups are for finding answers to life. Los grupos de vida son para encontrar respuestas a la vida. See, the life group provides answers to life's problems. El hermano, los grupos de vida proveen respuestas a los problemas de la vida. When they're gathered together. Cuando nos reunimos juntos. You see, this is also the most effective way to evangelize, hermano, and win people to Christ. Los grupos de vida es la manera más efectiva para ganar personas para Cristo. Es el método más efectivo para lograr alcanzar miles de personas. You see, if you have friends in the outside in your working place. Si usted tiene amigos. If you say, "Oh, come to my church." Si usted invita a alguien a la iglesia. On Sunday. El domingo. Most likely they say, "Oh, I'm sorry, I go to this parish." Es que yo voy a esta parroquia. It's all right, I got my own religion. Yo tengo mi propia religión. But when you say, "Oh, let's have coffee together, let's have lunch, or I want you to come to our home for you can bring your wife or your husband or your friend or your boyfriend, and we'll just have some kind of gathering." O usted invita a alguien al café, a su casa, y dice, mire, venga a cenar a mi casa, vamos a tener una reunión para convivir. And they might say, you know, what else do you do there? Well, after that, we talk about life. Y usted le dice, ¿y qué más van a hacer ahí en su casa? Y dijo, es que vamos a hablar de la vida. We talk about life. Hablamos de la vida. About problems to life. Hablamos acerca de los problemas de la vida. Because you are inviting them in a neutral place. Porque usted ahora el grupo de vida lo está invitando a un lugar neutral. Are you understanding? ¿Está entendiendo? See, the most effective way to evangelize and win people to Christ. La manera is más when efectiva, you take them to a place of fellowship. La manera más efectiva es cuando usted invita a alguien a un lugar para convivir. This is where we have so many people being saved. En los grupos de vida, hermanos, donde tenemos mucha gente que está siendo salvada. Because people out there are exposed to so many problems. Porque la gente afuera está expuesta a muchos problemas. It is an effective method to reach tens of thousands of people. Es la manera más efectiva para alcanzar miles de personas. We need to be intentional. Hermanos, tenemos que ser intencionales. In opening life groups. En abrir más grupos de vida. Can you say amen? Puede decir amén. So, before I close, antes de terminar, can I ask you a question? Déjeme hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. How many of you are saved? ¿Cuántos de ustedes son salvos? Levante su mano. You are saved. Usted es salvo. You are born again. Usted ha nacido de nuevo. Usted es salvo. All right, put it down. Baje su mano. How many of you love God? ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Levante su mano. Usted ama a Dios. Put it down. Baje su mano. How many of you truly want God to use you? ¿Cuántos de ustedes realmente way? Quieren que Dios los use a ustedes? Levante su mano. Raise your hand. Levante su mano. ¿Usted quiere que Dios lo use? Okay, last question. La última pregunta. How many of you consider New Life as your church? ¿Cuántos de ustedes consideran a Nueva Vida su iglesia? Levante su mano. ¿Usted considera a Nueva Vida su iglesia? All right. Let me tell you something. Déjeme decirle esto. If you raise your hands four times, usted levantó sus manos cuatro veces, you can be a life group leader. Usted puede ser un líder de grupo de vida. That's how I do recruiting in our church. Hermano, así es como reclutamos nuevos líderes en nuestra iglesia. And so I also say that if you raise your hand four times, si usted levantó sus manos cuatro veces, I want you to sign up. Yo quiero que usted se enliste to be trained. Para que lo entrenemos. It will just take, you know, a few Sundays to 1.5 hours per week. Lo entrenaremos durante en este año. Amen. Amen. Let me pray for you, Father God.
Padre Dios, en el nombre de Jesús, for your goodness to this church. Por tu gracia, por esta iglesia. I pray, Lord, that you will move in a mighty way. Yo oro que tú te muevas de una manera poderosa. Using each one of them. Úsalos a cada uno de ellos. For the glory of God. Para la gloria de Dios. We pray, Lord, for tremendous growth. Oramos por crecimiento. For a new life here in Galveston. En nueva vida aquí en Galveston. That you will raise more leaders. Dios levanta más líderes. For the glory of God. Para la gloria de Dios. We praise you and thank you for what you're going to do. Damos gracias por lo que vas a hacer. And for blessing every person who are here today. Y por bendecir a cada persona aquí. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vamos, denle un aplauso al Pastor David.